Las virtudes y milagros de San Martín de Porres fueron muy singulares. Recordemos que San Martín de Porres es un santo taumaturgo. Quiere decir que han habido hechos milagrosos, increíbles y místicos en vida y donde hubo testimonio de muchos hermanos y de muchas personas. Básicamente, para gozar de la presencia de Dios tienes que ser como niño, se dice. Y San Martín de Porres era humilde como un niño, sencillo como un niño, transparente como un niño, cándido como un niño. Yo creo que esa es una de las grandes cosas, que a pesar de ser un hombre adulto y que murió a los 60 años, supo vivir esa dimensión que lo llevó a los altares. Su humildad no tenía límites ni medida, ¿no? Su humildad era espectacular, porque él reconocía que todo lo que se podía hacer era gracias a Dios, gracias a que él se lo regalaba. Su humildad hacía que se ponga al último, ¿no? Su humildad hacía que se sintiera inferior, que no significa tener baja autoestima, sino reconocer la magnanimidad de la presencia de Dios frente a la tuya. Hizo que la escoba se convirtiera en un símbolo. Una cosa tan insignificante como una escoba ahora está puesta en los altares como parte de la iconografía de un santo de nuestra iglesia. Esa es una genialidad de su humildad y de su sencillez también. San Martín de Porres, como hermano lego de nuestro convento, hacía que las cosas más sencillas, más domésticas, las cosas más cotidianas y más ordinarias pudieran tener una dimensión sobrenatural y hasta una dimensión mística, puesto que nos enseña aún ahora a los que vivimos en este siglo XXI las maravillas que Dios obra en cada uno de nosotros si a Dios le dejamos obrar en nuestra vida. Las maravillas que Dios puede darnos a cada uno de nosotros si nos sincronizamos con Él y nos hacemos pequeños, humildes y sencillos de corazón y de mente, y no tener ese doblez de corazón que nos lleva a un ego desordenado o a una soberbia que nos hace sentir superiores a los demás. Martín era de los que siempre estaba detrás, de los que siempre estaba después, de los que todos estaban primero que él. Y fíjense, ahora está gozando de la presencia de nuestro Señor allá en el cielo, y que nosotros aún ahora en nuestro mundo contemporáneo seguimos recibiendo milagros, ¿no?, de personas que han sido sanadas, que han sido liberadas a través de su intercesión, y nos demuestran su presencia aún en nuestra época. En la ciudad de los Reyes, siendo el 23 de junio de 1660, el padre Fray Antonio de Estrada, procurador general de la Orden de los Predicadores, para las dichas informaciones, presenta por testigo a un hombre español que dice llamarse Juan Vázquez de Parra, natural de Extremadura, de los reinos de España. Juan Vázquez de Parra, juráis por Dios nuestro Señor, et in verbo sacerdotis, por la señal de la cruz y los santos evangelios, que promete decir solo la verdad. Sí, juro. Doy fe de ello. Conteste la primera pregunta, por favor. ¿Conoció usted al hermano Fray Martín de Porres, religioso donado, que vivió en el convento de Nuestra Señora del Rosario? Así es, lo conocí. No solo eso, además lo traté y mantuve con él una comunicación muy familiar y fluida durante 4 años. Antes de que muriese, claro está. ¿Qué edad tiene? 38 años. Conteste la segunda pregunta. ¿Dónde y en qué circunstancias conoció a Fray Martín? Habiendo venido de los reinos de España el año de 1634, por tristes circunstancias me encontraba yo en el cementerio de este convento, pues mi padre había muerto, quedando en la absoluta orfandad. Thank you.
te acompaño en tu dolor, hijo mío. ¿Él es tu padre? Sí, es mi padre, señor fraile. He perdido con él a lo único que he tenido en este mundo. Lo he perdido para siempre sin casi poder conocerlo. ¿Es que no tienes más familia, acaso? Tuve dos hermanos soldados que murieron luchando en tierras ajenas cuando era pequeño. Tuve a mi madre hasta el año pasado. Al morir ella, me vine a las Indias buscando a mi padre. Hasta hace 6 años había sido nombrado ministro del Santo Oficio. ¿Desde dónde has viajado? Del Reino de España. De Extremadura. ¿Cuál era tu oficio? Cuidaba ovejas ajenas en mi pueblo. Mi padre quería que estudiara, pero cuando enfermó, se llenó de deudas. Perdimos hasta nuestra casa. Entonces, no tienes dónde vivir ni oficio con qué ganarte la vida. No lo tengo. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Hijo. El hambre solo es bueno cuando se lo ofreces a Dios en penitencia. Ya bastante has sufrido llorando por tu padre. Ven, sígueme. ¿Es usted acaso el que cuida las puertas en este convento? No, yo no uso puertas. ¿Cómo dice? Digo que tengo otros oficios que he aprendido gracias a que nuestro Señor puso frente a mí gente sabia y bondadosa. Si gustas aprender alguno, gustoso puedo enseñarte. Pero lo que necesitas ahora es un buen plato caliente de sopa y una camisa limpia. Pero no tengo dinero con qué pagarle. No te preocupes, a mí no me vas a pagar nada. Se lo vas a pagar a Dios siendo un buen cristiano. Vamos, ven conmigo. Vamos. Mira, Juancho, este es el convento de Nuestra Señora del Rosario, mi casa. ¿Te gusta? Ven, te voy a mostrar. Fue así que lo conocí. Al encontrarme enfermo y sin amparo, me ofreció comida y abrigo. Además, me ofreció un lugar donde dormir todos los días. Al ser el maestro barbero, me enseñó dicho oficio. Para ello, me brindó todas las herramientas necesarias. Comencé a practicar junto al venerable hermano y llegó a tanto la comunicación que tuve con él que me dio una llave de su celda para que entrase cuando me pareciese. Conteste la tercera pregunta. ¿Sabe si el donado Fray Martín de Porres guardaba los votos esenciales de pobreza, obediencia y castidad? Tal lo hacía. El hermano Fray Martín nunca buscó nada para sí. Todo se lo entregaba a los otros y a Dios. Yo soy testigo de ello, pues le acompañaba todos los sábados a dar limosnas a pobres y a presos. Estas donaciones las juntaba de martes a miércoles, ya que lo que llegaba a juntar los jueves y viernes era para los clérigos pobres. Con lo que le sobraba, compraba camisas y frazadas y se las entregaba a pobres y a negros, a españoles pobres, personas muy necesitadas. A todos y cada uno en particular los socorría en lo que necesitaban. Guardó con rectitud los votos y asimismo las constituciones de su orden. No comía carne y
Su sustento era muy corto. Se alimentaba de hortalizas. Siempre le vi gran respeto y obediencia hacia sus prelados. Y con los religiosos, gran amistad y paz religiosa. Mantenía una gran amistad con Fray Juan Macías, con quien solía tener conversaciones espirituales muy interesantes y, a su vez, hacían penitencias. Juan Vázquez era uno de los amigos predilectos y muy cercanos de San Martín de Porres. Juan Vázquez era un español pobre, que fue adoptado prácticamente por San Martín de Porres. San Martín de Porres tenía una costumbre. Él adoptaba hijos e hijas, ¿no? Y le decían padre. Y muchos se peleaban, en buen términos obviamente, para merecer ese honor de que San Martín de Porres les diga hijos. Uno de esos privilegiados es Juan Vázquez, testigo por excelencia de los actos de taumaturgo de San Martín de Porres. Juan Vázquez vivía aquí en el convento como adoptado, como acogido, porque había ese tipo de condición dentro de los conventos, y estaba cercano pues a nuestro hermano Martín, lo llevaba a las misiones, lo ayudaba con sus curaciones, y él por excelencia fue testigo. San Martín de alguna manera como que se lo prohibía, ¿no? De que no dijera nada, porque era su intimidad la que estaba mostrándose. ¡Ay! ¡Marinela! ¡Marinela! ¡Ay! ¡Esta burra ya se plantó otra vez! ¡Es un animal muy terco! ¡No obedece! ¿Cuánto falta para llegar donde el doctor? No sé, un par de leguas por lo menos. No. ¡Mamá! ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer mucho, señora. ¡San Martín! ¡San Martín! ¡Vamos a decir adiós, San Martín! ¡Ayúdame, vecino! ¡Por favor! ¿Qué le pasa? Es una desgracia en el patio de mi casa. Este joven se ha caído del techo. Ha quebrado las dos piernas. ¡Mi hijo! ¡Pobre mi hijo! ¡Se muere mi hijo! Hermana, no se aflige, hermana. ¡Ay, Martín! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡No se lo suplico! No. Hermana, no se aflige. Que Dios pone la llaga, pero también la medicina. No es una enfermedad de riesgo. No. Pero tiene las dos piernas infectadas. Por mucho que quede mal, ya no será de provecho. Nunca pierdas la fe, buena mujer. Juancho, alcánzame el frasco de vino. Tranquilo. Recuerda, yo te curo, pero Dios te sana. Recuérdalo. Tranquilo. ¿Lo tienes? Puedo afirmar que el joven camina y hasta corre. Conteste la cuarta pregunta, por favor. ¿Sabe si honró a Dios nuestro Señor y rindió el culto divino a la religión cristiana? Así es. Ejercitó con devoción las cosas tocantes al servicio y honra de Dios nuestro Señor. Lo visitaba de día y de noche en los altares, hincado de rodillas y haciendo oración con grandísimas señales de penitencia. Se confesaba muy a menudo y recibía cada 3 días el Santísimo Sacramento con enorme recogimiento. Era gran devoto de la Virgen Santa María y de muchos otros santos a los que rezaba a diario. Una noche, estando yo acostado en la celda, me despertó un resplandor muy fuerte y hallé la celda muy clara y resplandeciente. Entonces, vi al padre Fray Martín tendido en el suelo, boca abajo, con un ladrillo arrimado a las narices. Yo estaba sorprendido de ver tanta luz donde no había vela. Entonces regresé a la alacena, que era donde yo dormía, e intenté conciliar el sueño, pero no lo conseguí.
Y cuando de pronto, delante de mis ojos, ¿le sucede algo, señor Vázquez? No. No, es solo que... no sé. ¿No sabe qué? ¿Está siendo del todo honesto con sus declaraciones? Le recuerdo, señor, que está bajo juramento. Por supuesto que lo sé, señor fiscal. Mis palabras son y siempre serán leales a la verdad. No puedo obrar de otro modo. Compréndanme ustedes. Fray Martín fue prácticamente un padre para mí. Él me enseñó siempre a seguir por el camino de la rectitud, pero es que... son recuerdos tan intensos que al revivirlos... Tranquilícese. Claro que lo comprendemos. Todos aquí sabemos lo vulnerable que es a los sentimientos. Creo que lo más apropiado será que regrese mañana. Así estará más sereno y podrá continuar con su testimonio. Efectivamente, señor juez. Disculpe mi estado. Hasta mañana, señores. El padre prior podría conversar un momento a solas con su paternidad. Por supuesto, Juan. Espérame afuera, enseguida salgo a buscarte. ¡Juancho! Gracias por esperarme. Ahora sí te puedo dar el abrazo que mereces. Bienvenido a tu casa, muchacho. Muchas gracias, padre Priori. Disculpe mi comportamiento allá adentro, de seguro lo decepcioné. Nada. Todos somos seres humanos. Por consiguiente, somos frágiles e imperfectos. Pero déjame verte, hombre, si estás hecho todo un hombre. ¿Quién diría? ¿Cómo pasa el tiempo? Si aún te recuerdo todo un jovenzuelo aquí dando vueltas alrededor de la fuente. ¿Hace cuánto que regresaste? Hace unas semanas he venido con mi familia. ¿Con tu familia? Ah, yo quiero conocerla. ¿Qué te parece si mañana que vienes a declarar los traes a todos? Juancho. Escúchame atentamente, Juan. Si te he brindado albergue aquí, es porque confío en ti. Por eso espero tu lealtad y discreción. No está bien que vayas por ahí murmurando aquello que se hace por la gracia de nuestro Señor. Lo siento mucho, padre prior, pero eso no va a ser posible. Perdóneme. ¿Cómo que no va a ser posible? Perdóname, no entiendo. Eso es lo que estoy tratando de decirle, padre. No me va a ser posible poder seguir viniendo a declarar. Estoy prohibido de hacerlo. Folio 53, miércoles 9 de noviembre de 1579. Martín, hijo de padre no conocido y de Ana Velázquez, negra libre.
Fueron padrinos Juan de Briviesca y Ana de Escárcena. Firmó Juan Antonio Polanco. Se bautizó en la misma parroquia de San Sebastián, donde fue bautizada Rosa de Santa María. ¿Cómo vas a decirme que estás prohibido de seguir declarando si aún no has testificado sobre las acciones extraordinarias que Martín de Porres era capaz de hacer a través del poder de Dios? Precisamente es de aquello que no puedo hablar, padre. ¿Por qué? Es que no entiendo por qué. Si tú sabes muy bien que hemos esperado tanto tiempo para que se nos autorice iniciar este proceso. Tú sabes cuánto lo ha deseado la congregación. Y tú eres el testigo más importante. Porque ¿quién mejor que tú, Juan, que has vivido con él, puede saber sobre el proceso de vida y costumbres que estoy seguro harán de Martín un beato? Claro que lo sé muy bien, padre. Pero es precisamente por cumplir una promesa que le hice personalmente a nuestro venerado padre Martín. Es por esa razón que me es imposible poder testificar alguna de sus acciones milagrosas. ¿Pero qué promesa puede impedirte que declares sobre la vida ejemplar de Martín de Porres? Lo siento mucho, padre prior, pero no puedo decir más, justamente por no faltar a mi palabra. Solo le puedo decir que en una ocasión, sin proponérmelo, él se molestó mucho conmigo, porque durante un fuerte temblor lo encontré orando en su celda en un estado sobrenatural de éxtasis. Al no saber qué era lo que le ocurría, corría a pedir ayuda. Al día siguiente, al verme, me reprendió de una manera muy fuerte. No está bien que vayas por ahí murmurando aquello que se hace por la gracia de nuestro Señor. Por eso desearía que prometas, que calles lo que veas. Padre, no ha sido malicia mía. Prometo que otra vez no volveré a decirle a nadie lo que usted obre y haga. Y te he repetido muchas veces que no soy padre. Solo soy Martín. Bueno, Juancho, así quedamos. Ven, dame un abrazo. Desde aquel día procuré hacerlo así. Y por el contrario, todos los padres, maestros y demás personas me pedían que todo cuanto viese en el proceder de Fray Martín se los dijese. Yo no lo hice por sentir que estaría incurriendo en pecado. Por esa razón siempre fui muy discreto. Te entiendo, hijo. Y efectivamente, en aquella época, muchos hermanos comentaban haber oído que Martín iluminaba las habitaciones en donde oraba. Inclusive comentaban también que era capaz de levitar. Ambos sabemos que Martín prefería mantener en discreción aquellos actos que hacía en la gracia de Dios. Con el pasar de los años fui comprendiendo que lamentablemente algunos no veían con buenos ojos su accionar ni sus virtudes, ya sea por envidia o por falta de fe, sospechaban de sus poderes de curación. Incluso se atrevían a decir que por ser mulato todo ese poder podía estar proveniendo de algún tipo de fuente o magia pagana. Yo tenía mucho miedo de que sus detractores lo acusaran al tribunal de la Inquisición como pretendieron hacer con Rosa de Santa María. Tenía miedo de que le hicieran daño al padre Martín. Por eso siempre me mantuve fiel, la promesa empeñada. Felicito tu lealtad, Juan. Y pienso que hiciste lo correcto. Pero ahora que nuestro venerable hermano goza de la presencia de nuestro Señor,
Ya nada ni nadie puede hacerle daño. Ahora nos corresponde a nosotros decirle al mundo que su virtud no era un acto pagano ni mera superstición, sino todo lo contrario. Él era un instrumento del amor de Dios. Entonces, ¿para qué ocultar que el Señor le dio a un hombre justo y bueno todo ello? Al contrario, siéntete dichoso de haber sido testigo de todo. Y más aún ahora, que serás mensajero de su santidad. Eso es lo que quisiera, por eso pedí hablar con usted. Lo que sucede es que me siento muy confundido. Tengo mucho miedo de equivocarme, padre. No te sientas culpable por tener miedo. El miedo es una valla que nos pone Dios para fortalecer nuestras acciones, para hacernos más conscientes de que debemos ser fuertes y tratar de mantenernos cada vez más cerca de Él. Ora, hijo. Ora. Estoy seguro que el Señor te dará la luz que necesitas. Y no tomes decisiones por complacerme a mí o a nadie. Solamente tienes que hacer lo que el Señor te dicte a través de la oración. Muchas gracias, Padre Pío. Gracias por escucharme, comprenderme. Señor mi Dios, tú que has puesto en mi vida tu presencia encarnada en un santo varón, tú que me has bendecido entregándome en él tu ejemplo de bondad y entrega, tú que no permitiste que quedara solo y desamparado en este mundo, regalándome un nuevo padre, el mejor de todos, que me cuidó y alimentó con tu pan y tu Espíritu Santo, por favor te pido, no me dejes solo ahora, envíame una señal para saber cómo debo obrar. ¿Cuánta falta haces en mi vida? Juan Vázquez. Juan Vázquez. Juan. ¿Acaso no me reconoces? Padre Fray Martín. Juan, ¿por qué andas tan corto? ¿En qué, Padre Fray Martín? Mi querido Juancho, declara todo lo que sabes y viste en el tiempo que estuviste en mi compañía. Declara todo lo que sabes y viste.
¡Don Francisco! ¿Acaso no me oye usted? La verdad es que no tengo apetito. Me siento muy adolorido. Creo que no me va a ser posible ir mañana al convento. ¿Usted sin apetito, que es algo rarísimo? Entonces se debe sentir muy enfermo su merced. ¿Qué tiene? No le he contado. Son varias noches que ni siquiera puedo dormir por el dolor. ¿Pero qué le ha pasado? Parece que le hubieran dado de palos. Se causó el herido de mi pie, ¿recuerda? Sí, claro que recuerdo. Pero la última vez que me la enseñó, ya estaba seca y se veía a punto de sanar. Ay, así es. La herida ya no supuraba. Pero hace unos días volví a hacer mi vida como costumbre. Y volví a caminar descalzo. El primer paso se me cayó la costra, quedando en carne viva. Al principio eso le dio importancia. Pero luego... Ay, don Francisco. ¿Cuándo aprenderá usted? Ni porque ahora está todo el día con los bailes, endereza su camino. Sí, es verdad. Yo tengo una infección que se me ha extendido por toda la pierna. Me duele hasta la ingle. Incluso me aparece un bulto acá. ¡Ah! A ver, deje ver. ¿Qué me causa una molestia? ¡Jesús, María José! ¡Mires esa pierna! ¡Se ve muy mal! Lo peor de todo es que... mañana debo asistir al Palacio Arzobispal para escuchar el testimonio del ilustrísimo arzobispo de Santa Fe. ¡Ay, Dios mío! Así como está, no va a poder ni moverse. Uy, incluso tiene calentura. No creo que usted pueda recuperarse para mañana. Y menos calzarse y caminar ese largo trecho hasta la residencia. Antes de venir pasé por la casa del doctor de la Vega. Me dijeron que ha salido de la ciudad. No me queda más que pedirte que le avises a Fray Antonio de Estrada que me encuentro indispuesto y creo que no me va a ser posible recoger el testimonio mañana. De paso le entregas este documento que me he pedido. Y pregúntale, por favor, si me puede enviar un doctor. No me queda más que esperarte aquí. Voy enseguida. ¿Cuánta falta nos hace a todos, Fray Martín de Porres? Si él estuviera aquí, estoy segura que él aliviaría todas sus dolencias. Sí, es verdad. Tantos años solo. Sin saber cómo llenar este vacío. En estos días que he recorrido tus pasos. Es como si tu presencia me hubiera acompañado. ¿Sabes la encrucijada en la que me hallo? Puedo. No puedo volver a andar. Es a causa de la vida desordenada que llevo.
Sin embargo, ha sido Dios. Que ha decidido que sea yo. Que defenderé tu santa y venerable vida. ¡Qué ironía! Tantos años certificando dándole fe a todo sin siquiera tener una pizca de fe en mí. Pido, Fray Martín, dame la fuerza, la salud para terminar este trabajo por todo lo que te pide y necesita. Quiero ir mañana al Palacio Arzobispal. ¿Quién sabe, Martín? Que el arzobispo es el testigo de mayor prestigio de todos los que han informado en este proceso. No deje que se vaya sin declarar. Está a punto de partir para su arzobispo. Pídele a Dios nuestro Señor que entre todos los favores, mercedes que te concede para otra persona, me conceda este a mí. Te lo imploro, este pecador. Dame la oportunidad. Demostrarle a Dios que yo también puedo serle útil. (Risa)